era portuguesa. O en Cargau, era de Salamanca. Els criats que havia com cofia per atendre les pequenes i tal, però millor eren portugueses també. Tot em preguntava, com se llama isto? De la portuguesa, això és una silla, una cadeira. I aquilo, una mesa. Bueno, vaig tomar la nota. Al final, isto, esta fala nostra, era pues, com un dialecto, según él, derivado del leonés. Entonces, claro, ya dijo aquilo. Después vino un alumno de él, que era Federico Donís, otro lingüista muy importante, aquel vino ya más tiempo, también vino a las mismas casas y tal, y de leonés, nada, leonés, como mutu, exterminación, que existen también más tener, arroz, como sabéis, en Portugal, por ejemplo, no te dicen Oporto, te dicen Oporto, o sea, ao final, a cerra, a fecha, é U, o porto, o burro, o cabelo, que é, todas os finais, tanto en Valverde como en el Rayo José Martín, a fémos U, o orto, o pelo, o viño, o arroyo, o pilón, e as seis finais a fémos I, leite, pendi, denti, esa es una constante que sí, ten ciertas derivaciones del leonés. Bueno, leonés no es portugués, leite de Vasconcelos, ya que era casi por eso, como un dialecto portugués. Siempre batallé cuando se pide el congreso, digo, aquí nos fa falta, aparte de lingüistas, nos fa falta que vengan también historiadores, y claro, la lengua va muy ligada a la historia. Normalmente, o castellano, ¿por qué se extendéis? Históricamente, porque conquistamos y colonizamos América y casi siempre la lengua era andío con los cuartos y con los espas. O castellano, ¿quién va a quitar importancia al castellano con una fala como la nuestra? Si tiene ridículo.